阿根廷总统米莱日前致函请求中国要续签两国货币互换协议，以便支付国际货币基金组织到期的款项进口中国的商品。有阿根廷学者就对我们记者表示，对华贸易在阿根廷具有重要的占比，新总统米莱的亲西方的意识形态是不会从根本上影响到阿中友好关系。11日，中国国家主席习近平的特使、全国人大常委会副委员长武维华与米莱会面，并表示中国愿同阿根廷新政府一道推动两国全面战略伙伴关系持续深入发展。米莱在会谈中说，他有一支珠穆朗玛峰摇滚乐队，武维华邀请他攀登珠峰。当地媒体报道称，会晤气氛轻松愉悦，米莱形容会面出奇的好。Básicamente la economía doméstica, ponerse en contra de China sería ridículo, sería suicida políticamente. Yo creo que él no está dispuesto, no lo va a hacer. Por más que tenga esa preferencia ideológica que es válida, es su ideología, es su visión, privilegiar en este caso un alineamiento más de tipo occidental.一些专家指出，前总统马克里在执政中期与中国签署了一系列协议，使两国关系快速发展。阿对华贸易逆差从75亿美元减少到25亿美元，开启了中国新市场，赢得了中国投资项目。货币互换协议扩大，航空连接改善。Argentina en su relación comercial con Brasil y con China tiene prácticamente el 45, entre 45 y 50% de su comercio. Es imposible que deje comerciar.significaría que un montón de empresas en nuestro país quiebren, además de un tendal de trabajadores sin trabajo. No tiene ni siquiera sentido. Los fundamentos son lo suficientemente sólidos y no alcanzan 4 años para poder hacer retroceder la relación entre China y Argentina, por más que un presidente quisiese. 专家指出，中国和阿根廷之间的关系有着坚实的支柱和基础。在过去20年里，经济、贸易、投资和金融方面的关系都在蓬勃发展并得到巩固。他们相信米莱会务实地利用这种关系，两国关系不但不会受阻，而且在某些领域，尤其是在经济方面，还可能取得一些进展。凤凰卫视求证与梁东亚、布宜诺斯艾利斯报道。